Bienvenidos, niñas y niños, a Aprende en Casa 3, a la clase de formación cívica y ética para el cuarto grado. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirnos. Damos la cordial bienvenida a la maestra Erika. Maestra, bienvenida. Hola, Juan Carlos, me da gusto verte. Igualmente. Y, por supuesto, también le damos la bienvenida a Ale. Ale, ¿ah? Qué gusto verte. Hola, maestra. Hola, Juan Carlos. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro, por supuesto, Ale. Con mucho gusto. Gracias. Listo, aquí te lo pongo. Sí. Y ahora sí, estoy listísima para la clase. Ah, muy bien, Ale. Pues, ¿qué creen? A mí me emociona iniciar una nueva clase. Y para dar un buen inicio, vamos a escuchar con mucha atención el mensaje de nuestro amigo Ajolisto. Sí, vamos. Vamos con él. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! Todas las recomendaciones de Ajolisto son muy importantes. Debemos realizarlas ahora y siempre. Hay que mantenernos muy sanos. Tienes mucha razón. Y bueno, para iniciar vamos a hacer un repaso de clases anteriores que nos servirán de base para la clase de hoy. Y lo haremos con una actividad que se llama Descubre la palabra escondida. Aquí tengo un tablero en el cual, a través de preguntas y respuestas, iremos descubriendo la palabra que se encuentra al centro, que como ven está marcada de color gris. Maestra, ¿haremos preguntas y respuestas rápidas? Así es. ¿Están listas? Sí. ¡Excelente! Sí, 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 sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir... yo voy a ir anotando las respuestas que ustedes me vayan diciendo y vamos a ir descubriendo la palabra. Ok, entonces, bueno, la primera pregunta es... Es aquella que se usa, que usa los instrumentos como la participación, el diálogo, la negociación y el voto. Una de mis favoritas y es democracia. Muy bien, voy a escribirla. Perfecto. Democracia. Muy bien, Ale. La segunda. Son las conclusiones que se logran después de dialogar y negociar. Ay, maestra, bueno, esta es de mis favoritas y es acuerdos. Ok, a ver. Ok, a ver, vamos a ver. Muy bien. Acuerdos. Ah, sí quedó. Perfecto. Muy bien, vamos con la tercera. Es la actitud de una persona por respetar las opiniones, ideas y actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. ¡Oh! ¡Ah, lo sé! ¡Tolerancia! ¡Miren! Okay. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! Ya vamos teniendo más pistas de cuál es la palabra secreta. Muy bien. Es cierto, Ale. Muy bien. Tienes razón. Ok. Muy bien. Entonces... Vamos con la siguiente. Okay. ¿Son las ideas o pensamientos diversos a los propios? Creo que son disensos, maestra. La palabra nueva que hemos aprendido, ¿eh? Disensos. Muy bien. Bien, disensos. Perfecto.
Muy bien. ¿Y entonces, maestra? La siguiente. Vamos a ver. Este es sinónimo de bienestar de todas y todos y son dos palabras. ¡Ah, ya sé! Lo que debemos lograr entre todos. Bien común. Muy bien. Oh, bien, Ale. Bien. Bien común. Ajá. Ah, muy bien. Casi la tenemos. Sí, sí, sí. Excelente. Son los acuerdos que se generan en un grupo. ¿Qué es? Bueno, pues estos son los consensos. Excelente. Y creo saber cuál es la palabra secreta al centro. ¿De verdad? No sé, ¿ustedes ahí en casita ya la adivinaron? Muy bien, qué bueno que ya casi ya está completada. Pero bueno, vamos a la número 7. Sí. Es el valor que se le otorga a una persona. ¡Ah, yo sé! R-E-S-P-E-T-O. Respeto. Muy bien. Bien, Ale. Ahí está. Muy bien. Vamos ya cerrando, pero vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es la intervención activa de una persona o grupo y es parte de los instrumentos de la democracia. Ah, pues la participación. Bien, muy bien. Muy bien. Oye, esa es una palabra larga. Sí. Muy larga, Ale. Pero ya casi veo cuál es la secreta. Ya casi está, ya está casi. Creo que yo también, Ale. Vamos a verlo, muy bien. Vamos a la siguiente. Son las ideas que se generan para buscar el bien común. ¡Ah! Lo que a mí me gusta ofrecer. ¡Propuestas! ¡Sí! ¡La veo! ¡Descubrimos la palabra escondida! Y es... A ver... ¡Una, dos, tres! ¡Deliberar! ¡Muy bien, Ale! Correcto, la palabra es deliberar. ¡Oh! Bueno, sí, hemos visto que deliberar es la capacidad de analizar algunas situaciones de manera integral, tomando en consideración los diferentes puntos de vista, opiniones, necesidades, y así buscar consensos y respetar los disensos. Así es. Y en la clase de hoy continuaremos deliberando sobre un tema de singular importancia para la humanidad. Y este es el cuidado del medio ambiente. Oh. ¡Que vivan los árboles! ¡Que mejoran el medio ambiente! Y precisamente el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, se celebra un día, pero se debe de cuidar todos y cada uno de los días, ¿eh, amigos? Exactamente. Bien dicho, Ale. Vamos a saber más del Día Mundial del Medio Ambiente con este video. ¿Qué les deja este video? ¡Ay! ¡Que estoy enamorada! ¡Muy enamorada de nuestro planeta! Tiene árboles, animales, insectos, ríos, mares, lagos, volcanes, grandes montañas. ¡Ay! ¡Es hermoso! Sí, Ale, tienes razón. Sí que lo es. Pero muchas de nuestras acciones lo han contaminado. Y los humanos y la industrialización han provocado cambios y daños irreparables. ¡Ay! Eso es súper triste. Sí. Y también es alarmante ver cómo se tira basura en la calle o cómo los bosques sufren incendios forestales que a veces no se pueden controlar, dejando sin hogar a miles y miles de animales. A mí, por ejemplo, me encanta el mar y me ha tocado ver delfines y pensar que por la contaminación estos hermosos animales ya no tendrán un hogar seguro. Ay, realmente me preocupa. Estoy de acuerdo con ustedes, pero me quedo pensando en lo siguiente.
pareciera tan lógico que todas y todos estuviéramos de acuerdo en el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica no todas ni todos nos comprometemos en el mismo cuidado. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que es urgente realizar acciones radicales para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, las grandes empresas que emiten desechos industriales al medio ambiente y que representan un gran peligro por las grandes cantidades que pueden verter, por los químicos que se utilizan dañando de manera enorme el suelo, el aire, el agua, creo que a través de leyes muy, muy, muy estrictas se podría controlar, ¿no? Así es. Sí. Yo creo que las acciones más importantes las debemos realizar las personas, es decir, en nuestras propias casas, porque de esa manera todas y todos somos parte del cambio. Es responsabilidad de las empresas y de las personas también. Juan Carlos, Ale, considero que ambas posturas son muy importantes y necesarias para el cuidado del medio ambiente. Pero como estamos en el ejercicio de deliberar, dialogar y negociar, díganme, ¿qué información pueden compartir con las niñas y niños que nos ven sobre cada una de sus posturas? Ah, pues yo tengo información importante. Por ello, les quiero compartir un video que observé hace algunos días y que apoya mi punto de vista. ¿Lo quieren ver? Sí, así claro. Es, por favor. Pues, ¡córrelo! Acuérdate de Día Mundial del Medio Ambiente. Existen muchas formas de cuidar el medio ambiente, como apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no se usen, usar las hojas de papel por ambos lados, tratar de no usar plástico, tardar poco tiempo a la hora del baño para no desperdiciar agua, separar la basura. ¿Y tú, qué haces para cuidar el medio ambiente? Todas nuestras acciones cuentan. ¿Qué tal, Como vieron, el video plantea que son las acciones personales las que ayudan al cuidado del medio ambiente, como apagar las luces y aparatos eléctricos cuando no los usemos, cerrar las llaves del agua para evitar desperdicios, no usar plástico de un solo uso, bañarnos rápidamente, separar la basura, y todas esas acciones ayudarán a nuestro planeta. Ese es un excelente punto, de verdad. Felicidades. Bueno, y si no los he convencido aún de que esto es tan importante y que es tan importante la intervención de todas y todos, les voy a compartir una canción que me va a ayudar a hacerlo. ¡Es hora de rockear con Todos Unidos! ¡Yeah! Revoltura.
chicos y grandes, cumpliremos la misión. Salvar la tierra que es nuestro hogar. Reducir, reusar y reciclar. Solo hay un mundo, nos necesita ya. Hagámoslo juntos, porque somos muchos y es mejor. Siempre reusando, siempre reciclando con amor. Debemos hacer algo urgentemente, que se hace tarde. No más plásticos, seamos sustentables. Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción. Chicos y grandes, cumpliremos la misión. Grandes, cumpliremos la misión. La naturaleza. Muy bien, Ale, muy bien. Bueno, debo admitir que esa canción te ha dado muchos puntos, Ale, pero ahora viene mi postura. Existen documentos y estudios que hacen referencia al impacto ambiental que tiene la industria en la contaminación acelerada del planeta. Y también tengo información importante que compartirles al respecto. Así que, ¡corre video! Veracruz es el tercer productor de petróleo en el país. Concentra casi la mitad de las reservas nacionales de crudo y de gas. La falta de planeación del desarrollo urbano y la concentración de actividades económicas en ciertos espacios geográficos de nuestro país han causado graves problemas de contaminación en el medio ambiente, como en el caso de Coatzacoalcos, Veracruz, donde existen alrededor de 13 parques industriales, principalmente de índole petrolera y petroquímica, las cuales han provocado un incremento en los niveles de contaminación. A finales de la década de los 70, la industria tuvo auge en el país hasta consolidar lo que ahora conocemos como los parques industriales. Pero, ¿cómo impacta la actividad de estos parques en el medio ambiente? La contaminación industrial se deriva de todas aquellas descargas, emisiones, o subproductos que son generados en la producción industrial, en las cuales no son intencionales, sin embargo, por la misma cuestión del proceso productivo, se generan. Algunas veces no son desechos tóxicos, no son peligrosos, se pueden considerar como desechos domésticos. Sin embargo, otras veces el subproducto puede ser un producto peligroso que incluso tiene que tener un tratamiento adecuado para poderlo disponer fuera de lo que es la instalación industrial. En el puerto de Coatzacoalcos, los principales movimientos de carga de fluidos de los parques industriales son de carácter mineral, agrícola, petrolero y sus derivados, por lo que la contaminación en esta zona se encuentra principalmente en el aire, sin descartar la descarga de desechos de elementos pesados como plomo y mercurio a los ríos Tonalá y Coatzacoalcos, considerados entre los más contaminados del mundo. El problema de muchas industrias es que si son de índole federal, la competencia de su control ya se diluye. Cuando son competencia de tipo municipal o estatal, aplican cierto tipo de regulación, pero cuando es de tipo federal, aplica otro tipo de regulación y por lo general no son parejas. Normalmente a la industria federal se le permite un poco más de emisiones que lo que es a la industria privada. A pesar de que los parques industriales han aportado diversas ventajas en el crecimiento en la economía del país, el medio ambiente siempre se ve afectado. Pero es posible reducir las emisiones de contaminantes y los riesgos que estos implican. ¿Qué tal? Híjoles. Como vimos, el video nos habla de los grandes daños que pueden provocar la actividad industrial. Es por eso que, en mi opinión, y dado lo peligroso de los residuos industriales, es que las empresas deben invertir inteligentemente para evitar dañar nuestro planeta. Ha sido muy interesante el escucharlos y ambos tienen muy buenos argumentos. Espero que ustedes que nos acompañan ya se vayan generando una opinión sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Pero quieren escuchar una situación en la que también podría generar esa opinión? Escuchemos la historia de Cuidar Monk, de la autora Azucena Zarzuela. Hola amiguitos, ¿cómo están?
Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. Yo soy Rodrigo Elorza, el pirata cuentacuentos, y estoy muy contento porque les voy a contar un bonito cuento que me recomendó mi perrito Tigo. Este perrito tiene en la panza un libro. Ah, y vamos a escuchar este bonito cuento que se llama Cuidar Monk, de Azucena Zarzuela. Hoy era el día de la evacuación. Todos los habitantes debían abandonar el planeta Monk. Desde hace años, sus ríos cada vez estaban más secos. Y apenas había agua para los más pequeños. Ya no había agua potable. Ya no se podía salir de casa sin usar las mascarillas. Porque todo estaba muy contaminado. El aire era tóxico. Era el tercer planeta de los humanos. El tercer planeta que debían dejar atrás y buscarse un sitio nuevo para vivir. Y es que, pues, las enfermedades cada vez eran mayores. Las naves estaban preparadas para despegar. Sin embargo, la familia Smith esta vez no iba a emprender ningún viaje. No. No querían irse a otro planeta. Para que también estropearlo, pues no. Ellos querían devolver a Monk todo su antiguo esplendor. Llevaban años trabajando y cuidándolo, pero eran los únicos. Ellos sí habían aprendido a reciclar y a no dejar el agua correr si no era necesario. Querían darse una oportunidad de arreglar las cosas. Lo fácil era, pues, despedirse y abandonar ese planeta y dejarlo ahí a su suerte. Pero ellos querían luchar y no estar cambiando de planeta cada pocos años porque no lo cuidaban. Sabían que si la humanidad seguía destrozando la naturaleza, pronto no quedaría ningún rincón en la galaxia en cual poder vivir. Ahora ya estaban solos. Había mucho trabajo por hacer y aunque las condiciones eran muy duras, pronto empezaron a encontrar pequeños regalos que les había hecho el planeta Monk. Claro, un día descubrieron un sabroso tomate y al poco tiempo, todas las semanas, podían recoger una cesta de frutas y verduras. Sin embargo, la gran sorpresa fue ver aparecer una vaca y una gallina. Se sorprendieron. En tan solo unos meses, los prados volvieron a ser verdes y los árboles y las flores volvieron también a cubrir el suelo. La familia Smith nunca había sido tan feliz. Descubrieron que si uno cuida la naturaleza y cuida su planeta, esta sabe dar las gracias con infinidad de regalos. El resto de la humanidad había llegado al planeta Tink, quien al poco tiempo ya empezaba a dar señales de estar enfermo. Antes de ordenar una nueva evacuación, los que mandaban miraron a Monk. Se sorprendieron al ver cómo el planeta Monk estaba más verde, lleno de árboles y flores. Así fue como comprendieron que debían seguir el ejemplo de la familia Smith. Ahora, Monk y Tink eran dos planetas bellos, ideales para vivir. Así que, a cuidar el planeta. Cuida todos los recursos y vas a ver que el planeta te lo va a agradecer. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ay, yo pienso que en ocasiones que no nos falta mucho para llegar a esos términos que nos presenta la historia. Y la verdad es que no hay otro planeta que tenga las condiciones para irnos a vivir allá. El planeta Tierra es nuestra única opción. Sí,
Por ello, es mejor tomar el ejemplo de la familia Smith, donde a partir del cuidado de los recursos naturales, el medio ambiente pueda regenerarse en este, nuestro hogar, la Tierra. Claro, y ya que hemos deliberado sobre ambas posturas, ¿qué piensan? Pues, que aunque no tengas una canción tan pegajosa como yo, creo que tienen mucha razón en que haya que realizar acciones a gran escala donde las grandes industrias también sean sensibles ante la responsabilidad del cuidado del medio ambiente. El cuento nos dejó mucho que reflexionar sobre lo que debemos hacer tanto a manera personal como colectivos, pero también como autoridades e instituciones. Y además, desde un enfoque de derechos humanos, la verdad es que tenemos el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para nuestro desarrollo y bienestar. Y corresponde al Estado garantizar este derecho. Quien ocasione un daño o deterioro ambiental tendrá la responsabilidad que establezcan las leyes. En el libro de texto dice lo siguiente: ¿cómo llegar a un acuerdo? Resolver problemas sociales y ambientales requiere la participación de todas y todos. De esta manera, podemos llegar a acuerdos que fortalezcan la sana convivencia y el bienestar colectivo. En la página 127, menciona que para alcanzar un acuerdo requiere que las personas involucradas aprendan a dialogar para lograr un consenso. Cuando un acuerdo incorpora la opinión de todos, es una solución democrática. Así es. Bueno, los dos usamos los instrumentos de la democracia, en especial del diálogo, entendido como una forma de participación ciudadana que nos permite expresar nuestras opiniones y también aprender a escuchar para analizar y comprender un problema desde distintos puntos de vista. Maestra, muchísimas gracias. Gracias. Ale, gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Cumpliremos la misión. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Hablemos sobre el cuidado del medio ambiente, de Formación Cívica y Ética de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! A continuación, Educación Socioemocional. Pero antes, ¡a movernos un poco! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendencasa.cep.gob.mx. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser.